Diputado Leison Botía, defendiendo la salud del departamento de Arauca. La construcción del alcantarillado y la laguna de oxidación en Puerto Nariño Saravena ha avanzado tan solo el 5% de su ejecución total. El contratista deberá informar en qué gastó el dinero del anticipo. El contrato de la construcción del alcantarillado y la laguna de oxidación del centro poblado de Puerto Nariño solo va en un 5% de su ejecución. Una comisión de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Arauco y la Asamblea inspeccionaron los trabajos. Bueno, efectivamente en la visita que realizamos con la Secretaría de Infraestructura, la ingeniera Yesena Barrientos, pues la verdad que sí asiste una gran preocupación y es por el tiempo que ha transcurrido después de la ejecución de la asignación de este contrato a, a el contratista y el avance de obra es muy mínimo. Entonces por eso quisimos apersonarnos, ir directamente allí con la secretaria, reunirnos con la comunidad, reunirnos con la interventoría, con la veeduría que fue constituida para ese para ese proyecto y pues escucharlos donde encontramos pues que el contratista no ha hecho presencia, el avance de obra está apenas sobre el 5%, pero el tiempo de ejecución se sí ha transcurrido. Entonces, estamos cerrando el tercer año de este gobierno y lo que no queremos es que esta obra quede sin ejecutar o sencillamente que quede como obra inconclusa. El diputado de Arauca, Hernando Enao, asistió a la inspección y aseguró que se hizo un acta con la comunidad y el gobierno departamental. Se levantó un acta con unos compromisos y es que al día 17, lunes 17, es el plazo máximo para que el contratista reinicie la obra, presente todos los equipos de trabajo allí en el centro poblado de Puerto Nariño y Inicie en compañía de la interventoría, a quien le hemos llamado también a que ejerza las actividades para las cuales fue contratado prácticamente en representación de la, de la gobernación de Arauca ante el contratista, porque sencillamente ellos no pueden ser, digamos, pasivos o laxos en vista de que no se está cumpliendo y que ellos no lo manifiesten. Acá tienen que ser ellos la garantía de que el contratista cumpla a cada una de las actividades que fueron contratadas. Para las próximas semanas el contratista debe presentar el plan financiero, cómo se invirtió el anticipo. Que el lunes 17 tienen que presentar el plan financiero de cómo fueron invertidos los 3 mil más de 3 mil millones de pesos que se les dieron anticipo porque ahí tenemos y recibimos muchas eh, solicitudes de gente de la comunidad, de proveedores y de, de, de algunos subcontratistas que han avanzado en esas pocas obras pero que al día de hoy no se les ha pagado. Entonces, que puntualmente vayan y le cancelen a, a, esas, a esas personas. También quedó en el acta de compromiso que la firma contratista debe ubicar una oficina en Puerto Nariño. Instalen una oficina ahí en el centro poblado de Puerto Nariño donde se pueda tener, digamos, una gerencia inmediata, un ingeniero residente que esté totalmente pendiente de la obra, pero también de recibir cada una de las inquietudes que pueda generar la comunidad, que pueda generar la veeduría o que pueda generar inclusive la asamblea departamental, o cualquier persona podría hacerlo porque hoy creemos que este es Prácticamente el proyecto más ambicioso de este gobierno en tema de saneamiento básico en el departamento de Arauca es un proyecto que asciende a los 10 mil millones de pesos, que no es solo la construcción de la red de alcantarillado, sino que también es la construcción de la PETAR, que es la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, son 30 años de solicitud de la, de la población de Puerto Nariño y también la contaminación que estamos viendo sobre. La quebrada del Madre Vieja y sucesivamente aguas abajo sobre el río Banadía y luego sobre el río Arauca. Esta denuncia la hizo el noticiero La Lupa Araucana a comienzo de año, donde el contratista no había iniciado los trabajos en este centro poblado.